El Colegio de San Ildefonso, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, le da la bienvenida a la maestra Nancy Bautista Segundo con la conferencia Violencia Digital, Ley Olimpia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias primero por la invitación y también por la organización de este tipo de eventos y seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Yo les voy a compartir una presentación. La conferencia es respecto de la violencia digital, enfocado al tema de la Ley Olimpia. Y bueno, vamos a comenzar. Entiendo que pueden hacer cualquier tipo de preguntas y me las irán compartiendo para yo poderlas resolver si es el caso. Y de nuevo, muchas gracias. Entonces, primero empezar hablando, pensando la presentación de lo general a lo particular, empezar entendiendo cuál es el significado de la violencia, para después trasladarlo a entender el concepto de violencia de género y finalmente analizar cómo se entiende la violencia digital. Entonces, la conferencia irá de esta manera para después justo analizar el tema particularmente de la Ley Olimpia. Empezamos con el tema de la violencia, que justo entendemos que la violencia se puede ejercer en muchos sentidos, no solamente la violencia física, también existe la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política y puede tener múltiples causas y generalmente existe una relación de poder cuando esto sucede. Aquí estamos hablando en un nivel general de violencia, cuando puede existir en muchos niveles y a partir del ejercicio de muchas relaciones de poder diferentes. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, una persona, una comunidad, y que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos del desarrollo o privaciones. A esta definición de violencia se le suman muchas otras, donde pueden ser más generales y más amplias o más restrictivas. Sin embargo, esto es nada más para poner un contexto de qué entendemos como violencia y a partir de eso entender qué se entiende, valga la redundancia, por violencia de género. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y esto es muy importante, lo vamos a entender más adelante cuando empecemos a analizar el tema ya per se violencia de género. Para esto también consideramos importante entender qué es el género y bueno, una definición muy general es la que nos da Joan Scott, que el género es la organización social de la diferencia sexual, lo cual no significa que refleje diferencias naturales inmutables al hombre o a la mujer. El género es aquel pensamiento que dota de significado de las diferencias anatómicas y se crea y se mantiene a través de los discursos y las relaciones sociales día con día. Esto quiere decir que cada día, a través de las diferentes acciones o actitudes que se tienen, el género se puede ir construyendo o deconstruyendo. Ahora les voy a compartir un video que me parece importante para entender un poco el tema de la violencia de género. Niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá, me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo, es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas, son cosas de niñas.
Esa estampita jugando, pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, que te tienen envidia. Las niñas son más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. ¿Informática? ¿No prefieren bailar con lo guapo que estás con la falda? No te vayas con nadie que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta. Llama para que te recoja, ¿eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, ya por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos, zorra. ¿O un virgen, frígida? Está buenísimo. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Pues te lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué para cenar? ¿Qué para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar. Estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen. Lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan morde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía. No se te puede decir nada. Deja de llorar ya. Que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Algo harías? Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena. Por eso te protejo. Te quiero, nena. No me dejes. Eres una mala madre. Eres una mala esposa. Eres una mala hija. Que no me dejes. Que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. ¡Que no me dejes o te mato! ¡Que no me dejes! Muerta.
Bueno, a mí me gusta mucho compartir este video porque justo demuestra un poco de cómo el tema de la violencia de género inicia desde edades sumamente tempranas y cómo nos acompaña en el día a día con pequeñas y grandes actitudes que magnifican el problema de la violencia de género. Entonces, por eso me gusta compartir esto como una introducción antes de iniciar con algunos de los datos que les voy a presentar. Y pues un poco para hacer conciencia de la importancia de entender esto, de entender cómo desde una actitud que nosotros podamos modificar en el día a día podemos generar grandes cambios, ¿no? Para bien y para mal, y en el mundo de muchas niñas y mujeres. Bueno, continuando con la exposición a partir de esta introducción, en México pues tenemos un contexto muy grave de violencia contra las mujeres. El 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. De 30.7 millones han vivido alguna forma de violencia en diferentes formas, ya sea en espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en su relación de pareja. Esto es muy importante porque las cifras muestran que la violencia que se ejerce contra la mujer es prioritariamente en el ámbito privado, cuando la violencia que se ejerce en contra del hombre es en el ámbito público. Y esto cobra mucho significado cuando empezamos a hablar, como lo haremos más adelante, del tema de las denuncias, del grado de impunidad y todas estas cuestiones. Entonces, es muy importante tener esto en mente. De acuerdo con ONU Mujeres, 10 feminicidios son cometidos en México cada día. Cada 24 horas están matando a alrededor de 10 mujeres y menos del 2% de los casos terminan en una sentencia judicial. Es decir, solamente el 2% puede llegar a tener realmente una resolución judicial y no necesariamente tiene que ser satisfactoria. Puede haber múltiples decisiones, ¿no? También tenemos que más del 80% de las mujeres que han enfrentado una agresión deciden no denunciar. Estamos hablando que la cifra negra en temas de violencia contra la mujer es enorme. Entonces, si de por sí el universo de la cifra negra es tan grande, los casos que se denuncian al final, los que llegan a resolución judicial, son los menos. Ahora, justo para transitar el tema de violencia de género al tema de violencia digital, pues tenemos que decir que este mismo patrón de violencia del que estamos hablando se trasladó también al uso de las tecnologías y particularmente de lo que vamos a hablar hoy, se trasladó al tema del internet. ¿Cómo se entiende la violencia digital? Bueno, pues ya como les dije, la violencia de género trasciende el entorno físico al entorno digital y está legitimada en un orden de género opresivo y en las estructuras sociales. Todo esto se entiende con lo que les venía mencionando anteriormente de cómo se ejerce la violencia contra la mujer, cómo se entiende el género. Bueno, esto se traslada también al tema de la violencia digital al internet. En el espacio digital acontece una reproducción de comportamientos discriminatorios y violentos en contra de las mujeres. Estos se encuentran normalizados y muchas veces hasta incentivados por algunas instancias. Esta violencia es promovida significativamente desde el anonimato que el internet ofrece. Aquí nos ponemos un problema más. El internet muchas veces no muestra la cara de la persona que está agrediendo, no muestra la cara de la persona que está ejerciendo violencia contra la otra. Entonces es una problemática que agrava este tema de la violencia digital. Es una idea errónea que mucha gente piensa que el universo digital y el universo físico en este tema de la violencia es algo separado. Uno afecta al otro y viceversa, están interconectados. La violencia digital también es importante decir que no es un fenómeno nuevo. Esto se entiende a partir de comprender que la violencia contra la mujer existe desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esta violencia se traslada a diferentes plataformas y se ejerce a través de diferentes medios, como en este caso es el internet. Entonces, con esto queremos decir que no es otro tipo de violencia, sino que la violencia se actualiza y está en otro formato y se presenta en las plataformas digitales. Algo que mencionaba artículo 19 es que la violencia digital solamente es una manera más de trasladar la violencia a otro espacio. Son todas las violencias que podemos encontrar afuera del espacio digital, pero se trasladan a la parte digital por medio y el uso de herramientas y dispositivos móviles. Ahora, les voy a compartir una serie de datos respecto de ya violencia de género digital específicamente. Esto se saca del módulo sobre ciberacoso de INEGI, MOCIVA.
que nos presentó en 2020 que el 21% de la población de 12 años fue víctima, de mayor de 12 años fue víctima de ciberacoso entre octubre de 2019 y noviembre de 2020. La situación de ciberacoso más frecuentemente fue experimentada por mujeres y fueron las insinuaciones o propuestas sexuales en un 35.9%. En el caso de los hombres, fue el contacto mediante identidades falsas en un 37.1%. Aquí tenemos que decir que 9.4 millones de mujeres en México han sufrido algún tipo de agresión a través de las tecnologías. Y de acuerdo a un estudio de COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, refiere que cada día se difunden en las redes sociales, entre 15.000 y 20.000 mensajes de odio por razones de género, origen étnico y orientación sexual. Son datos muy duros de cómo, ahora que entendimos que la violencia de género se traslada al ámbito digital, de qué manera está afectando también a las mujeres y también a los hombres el tema de la violencia digital. Ahora, Luchadoras tiene un informe muy interesante donde desarrolla 13 formas diferentes de agresión, las cuales no todas están contempladas en la Ley Olimpia que analizaremos más adelante, pero las formas de agresión que destaca este informe son el acceso o control no autorizado, el acoso, el control y la manipulación de información, expresiones discriminatorias, monitoreo o acecho, suplantación y robo de identidad, amenazas, abuso sexual relacionado con la tecnología, afectaciones a canales de expresión, difusión de información personal e íntima, extorsión y desprestigio. Justo acá es una infografía que comparte Luchadoras, que justo explica cada uno de este tipo de violencias que se pueden ejercer en relación con las agresiones vía tecnología. Y bueno, algo que concluyen ellas es que estas formas son interdependientes y se habilitan entre sí, es decir, no solamente es limitante que suceda un ejercicio de violencia de monitoreo y acecho y listo, no puede haber monitoreo y acecho y al mismo tiempo extorsión y al mismo tiempo desprestigio y bueno, muchas veces estas son interdependientes. Ahora, justo en el tema del ámbito del derecho, aquí lo que tenemos es justo lo que les mencionaba en el tema de las investigaciones y el grado de impunidad que se vive en este tema de violencia de género y particularmente de violencia digital. Tenemos que en los últimos 3 años se abrieron 2.143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 83% de estas carpetas siguen en trámite, es decir, todavía no llegan a una resolución como lo mencionábamos en un inicio y llevan en trámite más de 3 años y solo el 17% encontraron alguna forma de justicia. Ahora, de todo este universo de carpetas de investigación a las que hago referencia, el 84.46% de las víctimas fueron mujeres. Esto es muy relevante porque muchas veces se hace eco de un discurso donde, bueno, la violencia o es ejercida también contra los hombres o también se matan hombres, por supuesto, nadie está desconociendo esto, pero la manera en la que se ejerce la violencia contra la mujer y por quién se ejerce la violencia contra la mujer es particularmente importante destacarlo para entender el tema de violencia de género. Esto significa mirar todo desde una perspectiva de género y entender que si bien hay agresiones o violencia contra los hombres, bueno, la violencia que sufren las mujeres es mayoritariamente ejercida por los hombres y en espacios privados, como lo mencionábamos en un inicio. Ahora, ya vamos a entrar en materia de la Ley Olimpia. Les quiero compartir una introducción porque me parece importante que conozcan quién es Olimpia y de dónde nace toda esta lucha. Es un video muy largo, pero solamente les voy a poner un fragmento y bueno, se los comparto. Creo que lo voy a pasar a YouTube para que se pueda ver más grande.
Un segundo, por favor. Listo. Para mí esto del coronavirus y de estar encerrada no es nuevo, porque yo también sufrí una cuarentena alguna vez en mi vida por la violencia. O sea, no salir, no hablar, no decir, no llamar, no ser pública, no existir. Tú me buscabas en Google antes de esto y lo primero que encontrabas era mi video sexual. Yo no significaba más que un video sexual. El virus era el machismo. Y sigue siendo todo el tiempo. Mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz. Soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, de Huauchinango, Puebla. Soy activista. Soy parte del Frente Nacional para la Sororidad y de un colectivo que se llama Defensoras Digitales. Trabajamos para erradicar la violencia digital en México. Yo tenía 18 años cuando empecé una relación con una pareja. Mi novio y yo grabamos un video sexual que hicimos con consentimiento de ambas partes. Ese video sexual se empezó a difundir por Facebook, por Twitter, por mercados de explotación sexual. Comenzó a hacerse tan popular y tan visible que llegó a subirse a páginas de pornografía, a páginas de industrias de sextorsión, de sexo servicio. Y yo dejé en ese momento de ser Olimpia Coral Melo, no una chica serrana, estudiante, etcétera, a pasar a ser Olimpia Coral, la gordibuena de Huauchinango. Empecé a recibir muchos mensajes en inbox de Facebook de varias amigas diciéndome que había una página que se llamaba Rolas Huauchinango, en donde estaban subiendo fotografías mías de mi foto de perfil de Facebook y anunciando que había un video sexual de mí. Cuando yo la revisé, había una foto que yo tenía en mi Facebook de perfil, que era yo vestida de escaramuza, o sea, de mujer que monta caballo. La subieron y pusieron, ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los tantos likes subimos su video sexual, hashtag Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Creo que en ese momento pidieron 500 likes y se iban a juntar hasta 2,000 likes de personas que yo también conocía. Ahí había amigos, ahí había amigas, ahí había familiares, ahí había personas con las que yo estudié, había vecinos, también había muchos desconocidos, pero sí era un morbo completo y era un luchar contra que no se juntaban los likes, pero se juntaban los likes.
cada like que se le da a una publicación que difunden si tu consentimiento es o todo sexual, es como si te dan un golpe a tu cuerpo. O sea, no necesitan tocarte, no necesitan penetrarte, no necesitan ni siquiera verte para dañar todo tu ser. ¿Cómo me defiendo de esta situación si yo me dejé grabar, si yo confié en mi pareja? No es algo que me hayan hecho mal o yo así pensaba. Yo lo hice, yo lo provoqué, yo soy la mala, la puta, la zorra, la todo cuando tienes intimidad y eres mujer, ¿no? Y además era protagonista de una serie de sistematización de violencia que ahora sé que es violencia, pero que en ese momento simplemente sabía, pues, ¿para qué lo hice? Yo hubiese querido regresar el tiempo alguna vez, que ojalá tuviera todo el dinero del mundo, hacerme una cirugía facial, quitarme esta cara, esta piel, este cuerpo, estos ojos, mi voz, todo. La única esperanza que yo veía de mi vida era cambiar completamente o irme del país o no. Bueno, me parece importante que conocieran quién es Olimpia, porque a partir de esta historia que relata es que comienza una lucha sumamente importante respecto del tema de violencia digital. Y bueno, es un poco no solamente la historia de Olimpia, sino es la historia de muchas mujeres que se enfrentan a esto todos los días. Entonces, para mí era importante que ustedes conocieran a Olimpia. Y bueno, ahora continuando con la presentación, les voy a justo a platicar un poco de en qué consistió esto que se llama la Ley Olimpia. Bueno, el 3 de diciembre de 2019 se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México lo que se denomina como Ley Olimpia. No es una ley per se, sino es una reforma, una serie de reformas que se realizan a códigos penales de diferentes entidades y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta reforma lo que se hace es que se reconoce a la violencia digital como un tipo de delito. La violencia digital se define en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos de información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sea en fotos, videos, audios, sin el consentimiento o mediante engaños de una persona. Aquí me parece importante, y más adelante justo hablaremos un poco de los retos que tiene la ley. Para las personas que no son abogadas y abogados, me parece importante pues, resaltar que en el ámbito penal, el tipo penal debe estar acreditado plenamente pues, para imputar una responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos un tipo penal tan abierto, tan amplio, pues puede llegar a ser muy difícil acreditar esta cuestión. Entonces, una de las críticas que, de la cual más adelante hablaremos es justo respecto de cómo se tipifica, cómo se define también el tema de violencia digital. Justo otra de las cosas que prevé la Ley Olimpia es las conductas que son consideradas como las que atentan contra la intimidad sexual y a estas hace referencia como video grabar, audio grabar, fotografiar y elaborar videos o reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento mediante engaño y exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comerciar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de la persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. Justo otra de las cuestiones que se prevé con la Ley Olimpia es el tema de las sanciones. Entonces, con la Ley Olimpia, con las reformas de la Ley Olimpia, se crean dos nuevos delitos, el delito contra el acoso sexual que sanciona las comunicaciones de adultos con menores de 18 años o con personas con discapacidad y en las que aquellos que soliciten actos de carácter sexual, mejor conocido como grooming. Entonces, el artículo 179 bis establece justo la pena que será de 2 a 5 años de prisión y de 48 a 200 horas de trabajo comunitario a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones informáticos o de cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho
O a persona que no tenga capacidad de resistirlo y le requiera imágenes, audio o videos de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o se le solicite un encuentro sexual. También en el delito contra la intimidad sexual abarca la toma de videos o las fotografías sin consentimiento y la difusión no consentida del contenido sexual privado. Y bueno, se define en el artículo 181 quintus que refiere que se comete el delito contra la intimidad sexual a quien grabe, audio grabe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual, a quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca imágenes o audios de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo, mensajes, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. En este caso, la pena que está prevista es de 4 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades y media de actualización, conocidas como las UDIs. La modificación de los delitos de amenazas de extorsión en relación con la posible difusión de imágenes y delitos sexuales pueden incrementar la sanción al triple o a la mitad respectivamente. Entonces, en la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se incluye la modalidad de violencia digital, y esta reforma es la que da justo pie también a que se incluyan 2 medidas a favor de las víctimas, que pueden ser las órdenes de protección en materia penal, consistentes en el retiro y bloqueo del contenido sexual privado difundido sin consentimiento, y que tales órdenes deberán dictarse por la fiscalía o por la autoridad jurisdiccional a cargo del asunto. Esto, si bien son terminologías muy jurídicas, pues más que nada, en síntesis, es hacer referencia justo a la modificación de ciertos códigos penales para prever los delitos que acabamos de mencionar y prever también una pena como la que ya referimos. Aquí es importante que las modificaciones que se hacen a diferentes códigos penales, como sabrán, cada estado tiene su legislación penal, entonces tiene la obligación de modificar justo su legislación a nivel local, y entonces aquí justo quería compartirles un poco de las modificaciones que se hicieron en las legislaciones locales, que en Aguascalientes justo la modificación que se hace prevé de 1 a 4 años de prisión, en Baja California de 1 a 6 años de prisión, en Baja California Sur de 3 a 6 años, en Campeche de 3 a 6 años, en Chiapas de 3 a 5, en Chihuahua de 90 a 180 días de trabajo a favor de la comunidad, o de 6 meses a 4 años de prisión, en la Ciudad de México, justo como les mencioné anteriormente, de 4 a 6 años de prisión, en Coahuila de 3 a 6 años de prisión, en Colima de 4 a 6 años, en Durango de 4 a 8, en el Estado de México de 1 a 5 y de 3 a 7 años de prisión, en Guanajuato de 2 a 4 años, en Guerrero de 3 a 6, en Hidalgo igual de 3 a 6, en Jalisco de 1 a 8, en Michoacán de 4 a 8, en Morelos de 4 a 8, en Nuevo León de 6 a 4, en Oaxaca de 4 a 8, Puebla de 3 a 6, Querétaro de 3 a 6, Quintana Roo de 4 a 8, Sinaloa de 1 a 3, y en general así varía en los estados. Esto también es importante porque no solamente varía la pena que se imputa para las personas que cometan este tipo de delitos, sino también en muchos casos varía la definición que tienen como violencia digital. Entonces, por eso hago justo este comentario que vamos a desarrollar, que las previsiones que tiene la Ley Olimpia, las reformas no son suficientes y también son muy perfectibles. Justo algunas de las críticas que podemos encontrar a la Ley Olimpia es que los delitos de amenaza y extorsión ya estaban previstos en los artículos, en los artículos 209 y 236 del Código Penal, y a lo que se abocó esta reforma fue aumentar penas previstas anteriormente en los artículos, y en la redacción del delito de extorsión la conducta no se modificó. Se hace referencia a la obtención de un lucro, una ganancia económica, y que esto genere perjuicio patrimonial. Sin embargo, si estamos hablando de un contexto de violencia de género, de violencia contra la mujer, pues entendemos que no todos los casos de extorsión relacionados con el contenido sexual privado buscan un beneficio lucrativo. También pueden consistir en obtener favores sexuales, obtener más archivos con contenido sexual, y no es necesariamente que se exija una cantidad de dinero. Esto está un poco relacionado con lo que yo les mencionaba anteriormente del tema del derecho penal, de cómo se tiene que acreditar
todas las conductas previstas en el tipo penal, y bueno, el tipo penal no prevé estas cuestiones donde no necesariamente se pide una cantidad de dinero, sino también hay otras exigencias que se pueden hacer. En cuanto al delito contra la intimidad sexual, también es necesario probar que la persona difundió el contenido y que lo hizo sabiendas de que no existía el consentimiento. Entonces, aquí una de las dudas que se planteaba era si esto correspondería a las víctimas probarlo o los agresores son quienes deben de probar ese consentimiento, ¿no? Entonces, es otra de las críticas que se hace al tema de la Ley Olimpia. Sin embargo, bueno, también tenemos cosas de deudas pendientes de cómo podemos replantear este tema de lo que carece la Ley Olimpia y en general, no solamente de la Ley Olimpia, que hay que reconocer que es un gran avance y es un gran aporte, sino también a partir de otro tipo de medios que se necesita, ¿no? Necesitamos integrar un enfoque de prevención en las legislaciones, ¿no? En el caso particular de violencia digital, como les mencionaba, es necesaria una armonización. En todos los estados, a partir de este poder de legislar a nivel local de manera diferente, entonces no en todos los estados es lo mismo violencia digital. Entonces, en algunos casos es un concepto restrictivo y únicamente se limita al contenido sexual cuando justo como hemos visto existen otros tipos de violencia. También es importante hacer énfasis en la preservación de pruebas y generar mecanismos no revictimizantes. Y aquí quiero destacar mucho que todos tenemos conocimiento de algún caso, nos ha pasado a nosotros, nosotras mismas, que acudimos a denunciar cualquier tipo de delito y el tema de acudir a una fiscalía es muy complicado, el tema de la revictimización, el tiempo que se está ahí, las actitudes que se tienen de ciertos servidores o servidoras públicas. Entonces, justo es importante también atender a ese problema, porque si en cualquier tipo de delito la persona sufre un tema de revictimización, cuando hablamos de un delito sexual, un delito de violencia digital, pues en realidad la mujer sufre cosas bastante graves, ¿no? También el tema de ampliar las formas de reparación, y esto va muy de la mano con algo que hablaremos más adelante respecto de cómo entendemos la reparación en estos casos. Y algo que es súper importante es el tema de no pensar que todos los procesos deben concluir con que las personas están en la cárcel, ¿no? Y esta es una crítica a este concepto punitivista de pensar que la justicia únicamente se logra teniendo a las personas en la cárcel, cuando existen otras formas de llegar a acuerdos de conciliatorios y de reparación que las víctimas pueden considerar. El medio de la comisión de un delito como el digital a través de Internet no exige crear un tipo penal específico que dependa de esta característica. También se debe explorar otras vías para acceder a la justicia, como es la vía civil, mediante la figura del daño moral y obtener una indemnización por el daño causado de la conducta del agresor. Aquí es importante entender que no es que una persona le diga a la víctima qué es lo que necesita o qué es lo que quiere para reparar el daño que sufrió, sino más bien es aportarle un abanico de posibilidades y que la misma víctima decida y tenga el derecho y pueda decidir dentro de ese abanico de posibilidades qué entiende ella y qué quiere como justicia y reparación. Y esto va de la mano justo con el tema de que no necesariamente todas las personas entienden a la justicia con que la otra persona termine en la cárcel. Otra de las deudas pendientes es el acceso a las órdenes de protección y medidas de protección de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que justo solicitan que la víctima inicie un proceso penal. Aquí tenemos un problema porque justo, como decíamos desde un inicio, la cifra negra es muy alta respecto de este tipo de delitos y muchas veces las víctimas no quieren denunciar y están completamente en su derecho, ¿no? Entonces, justo es muy importante aquí entender cómo es que hacemos que las medidas de protección sucedan sin la necesidad de una denuncia. También otra de las cosas que tenemos pendientes es siguen haciendo falta protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género. Si bien hay grandes avances en diferentes espacios, como en la Suprema Corte, que se acaba de actualizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, o justo la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, bueno, siguen haciendo falta no solamente protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género, sino capacitación
a las y los servidores públicos para que puedan entender cómo es que se ejerce esta violencia y cómo atender a las víctimas sin revictimizarlas. También es muy importante que no solamente hace falta la capacitación en el tema de violencia de género, sino también hace falta una actualización de las personas que trabajan en el ámbito de la justicia, en los cuerpos policiales, en las personas que tienen el primer contacto con las víctimas, de tener una capacitación en el ámbito digital, de ser sensibilizados en la materia, de investigar y actuar con perspectiva de género. Y esto es una obligación de todas y todos los funcionarios públicos, ¿no? Aquí traigo un poco a colación algo que Olimpia justo decía, y era que cuando ella acudía a hablar un poco de su caso, pues la gente no entendía que eso era un tipo de violencia, que ella estaba sufriendo una violencia, sino lo veían como algo normal, como que ella había tenido la culpa, ¿no? Y eso también es sumamente grave porque caemos en procesos de revictimización donde hacemos a la víctima responsable de la violencia que está sufriendo. Entonces, por eso es muy importante que entendamos este tipo de violencia y que justo existan mucha sensibilización, muchas charlas como esta y capacitación a funcionarios y funcionarias públicos y entender cómo se ejerce esta violencia para combatirla. Justo de lo que les hablaba del tema de que no necesariamente la justicia significa que la persona termine en la cárcel, es a partir de la idea de creer que la privación de la libertad es igual a la justicia. Aquí no se atiende, justo como les decíamos, la revictimización, y otra de las cosas que se encontraron como críticas cuando se estudiaba el tema de la ley Olimpia es que este tipo de modificaciones pueden usarse para limitar la libertad de expresión por cómo está redactado estas reformas. Justo pensando o retomando esta cuestión de la crítica a la postura punitivista, partimos de la idea de que no podemos pensar el derecho penal como una vía de castigo. No existen castigos ejemplares para inhibir conductas y para prevenir. Esa no es la función del derecho penal. El punitivismo afecta a las poblaciones más vulnerables de una manera desproporcional y replica las desigualdades por razones de género, etnia, clase social y educación. Las personas con menos recursos son también las que tenderán a ser sancionadas de manera frecuente, pues no tienen el acceso a abogados y abogadas. La tasa de impunidad en México, como mencionábamos, es del 94.5%. Esto significa que 95 de 100 casos quedan en impunidad. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tipo de justicia queremos y buscamos como víctimas de violencia de género, como feministas, y realmente qué se está buscando. Y claro, puede haber personas que vean a la justicia como la cárcel, pero puede haber otras personas que no. Y como les mencionaba, es brindarles este abanico de oportunidades para que puedan tomar su decisión. Justo aquí era otra de las cosas que planteaba, si la justicia es lo mismo para mí que para la persona que esté enfrente de mí, si la forma en la que yo voy, me siento reparada es la misma que la autoridad está previendo. Y también hay un tema que es central y puntual en estos temas, que es la prevención. Entonces, partiendo del tema de las reparaciones, aquí quería compartirles un poco para este análisis. Hay un caso sumamente conocido que llegó a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Campo Algodonero, respecto de las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez en un contexto, pues, del desarrollo de la industria maquiladora. Y bueno, es un contexto muy, muy fuerte de cómo la violencia contra la mujer se empieza a ejercer a partir de que los hombres ven que las mujeres salen a trabajar a las maquilas y ya no perpetúan este estereotipo de quedarse en sus casas. Y bueno, empiezan a desaparecer mujeres y a aparecer muertas en diferentes espacios. Digo esto porque, y lo traigo en el tema de reparación, que me parece muy importante para tratar de entender un poco lo que yo les decía de lo que puede ser reparador para mí o para los demás, es que cuando se emite la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicita al Estado que realice un memorial, un monumento para las víctimas del caso. Y bueno, el Estado hace el monumento que está del lado izquierdo, y lo que responden las mujeres de la zona, las víctimas, es que bueno, eso no les representa y eso no les reparaba,
y no había sido pues una decisión tomada de la mano de ellas. Entonces lo que hacen es hacer su propio memorial, su propio monumento, y comenzaron a clavar cruces rosas en un territorio en Ciudad Juárez, y justo para ellas ese era el memorial y la reparación que ellas querían y que necesitaban, ¿no? Esto me parece muy, muy importante también para entender que toda acción que se implemente desde el ámbito público, desde las y los servidores, e incluso desde el ámbito privado, siempre tiene que ser entendiendo y escuchando a las víctimas. No podemos tomar decisiones unilaterales pensando que nosotros sabemos lo que las demás personas quieren. Creo que es sumamente importante escuchar a las víctimas y entender qué es lo que ellas buscan, y entender también que hay una multiplicidad de víctimas que pueden entender a la justicia y a la reparación de diferentes formas. Y bueno, ya para concluir, quería compartirles también un video el tema de cómo se ve la violencia digital y la importancia de combatirla. Che, mira la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que hubo. Está buena, ¿no? Está buena. Boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, se la saqué? Sí, obvio, boludo, ¿cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe y le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de la mina en bola. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Si que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto? Ah, correcto. Tómatela. Correcto, la pelo de otra, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? Está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. Pero está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, oh, mirá los Juancitos, qué capo es lo que se está comiendo. No está bueno. No era manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bueno, justo es un poco concluir con esta idea de que todos y todas podemos hacer algo. No solamente en el tema de violencia digital, sino justo inicié la plática con un video de cómo se sufre la violencia desde que somos niñas hasta que muchas veces termina en un feminicidio. Entonces, es muy importante identificar estas conductas que nosotros podemos estar ejerciendo sin darnos cuenta, de estar violentando a diferentes niñas y mujeres a través de conductas que muchas veces están normalizadas. Y en el caso y en el ámbito de la violencia digital también mucho tiempo se normalizó toda esta idea de compartir y difundir imágenes, y es sumamente importante que, así como las autoridades tienen la responsabilidad de emitir reformas, políticas públicas en la materia para atender el problema, también hay una responsabilidad compartida con toda la población, con toda la sociedad en su conjunto, para
erradicar esta violencia y frenarla todos los días, porque si no vamos a seguir incrementando el número de feminicidios, incrementando el número de cifra negra de delitos contra las mujeres. Entonces es sumamente importante y creo que es algo que nos toca a todas y todos, y es una cuestión de seguir trabajando todos los días por esto. Y bueno, muchas gracias.